Vamos a ver los tipos de inflamación que podemos tener con respecto a sus características histopatológicas. Vamos a tener inflamación serosa, exudativa. La exudativa la voy a dividir en purulenta y fibrinosa, como subtipos también otros, pero los subtipos importantes, purulenta y fibrinosa. Necrotizante. Intersticial inflamatoria y citopática o citoproliferativa. Esto de inflamación aguda y de inflamación crónica, bueno, pues ya tenemos la inflamación crónica, granulomatosa gaseosa, y la inflamación crónica, granulomatosa no gaseosa. Ok. Entonces, en la inflamación serosa, aquí nada más vamos a tener un transudado, o sea, del líquido que se salga hacia el sitio de inflamación, en donde tenemos tejido con inflamación, nada más va a ser fluido. Entonces, nada más se va a ver, o sea, sí vamos a tener el tumor, pero nada más va a ser como de agüita, se va a ver como una vesícula o así. Y esto es pues en inflamación con un estímulo leve, con un trauma muy leve. En la exudativa, y es por un trauma más severo, y resulta en un exudado, o sea, se está tirando líquido hacia el tejido, pero también proteína. Si esa proteína es fibrina, entonces el paciente puede tener una inflamación fibrinosa. Y esta inflamación fibrinosa generalmente ocurre en los revestimientos de las cavidades, que sería o las meninges, dando una meningitis. Meningitis es una inflamación aguda exudativa fibrinosa. Meningitis, pleuritis y pericarditis. Entonces aquí se está tirando la fibrina en el tejido y produce pues esta característica, una característica que el órgano donde tienen la inflamación se ve como fibroso. Y esto va a ser acompañado de neutrófilos. Estamos en inflamación aguda. Entonces, fibrosis. Y si los macrófagos no quitan la fibrina, lleva a cicatriz. Cicatriz y ya pérdida de la función. Exudado purulento. Con purulento es cuando tenemos pus. Y esto es por la mieloperoxidasa de los neutrófilos. Esto va a ser pues en infecciones generalmente bacterianas, como puede ser una faringitis bacteriana o una bronconeumonía, o así. Y el paciente va a tener aquí, por ejemplo, secreciones purulentas, secreciones con pus, que va a ser color amarillo o color verde, todo por la mieloperoxidasa. Ok, entonces, exudada purulenta, fibrinosa, necrotizante, esto es cuando hay muchísimo daño, que resulta en muchísima necrosis. Esto es en la fascitis necrotizante o en la faringitis necrotizante, como son las anginas que le dan la angina de Ludwig, por ejemplo, o así, que le dan a los niños. ¿Cuál es? No sé qué puse aquí. Inflamación. No sé qué puse ahí. Bueno, entonces, en la citoproliferativa o la citopática, tenemos aquí tres morfologías. Esto es cuando la célula que está siendo dañada o infectada, estamos hablando de una infección, tiene cambios. Estos cambios van a ser o inclusiones citoplasmáticas o intranucleares, apoptosis con cuerpos de Counselman, o formación de sincitia, o sea, cuando una célula se une con otra. Entonces, en los cambios de inclusiones citoplasmáticas, va a ser generalmente en los virus, o sea, con infección con virus de herpes. Si es apoptosis, esto es clásicamente en virus de hepatitis. Aquí el daño es, o sea, sí, pues por la hepatitis, pero también la inflamación es la que está destruyendo a los hepatocitos.
y los destruye por apoptosis. Dice que es hepatitis. Y los cuerpos de Councilman van a ser los que, bueno, los que vemos de estos cuerpos como apoptóticos. Y en la formación de sincitia, esto es cuando, por ejemplo, un virus infecta a esta célula y el virus puede, pues, pasar a otra célula, así, pero, o sea, hace fusión de las células, las células se van fusionando. Esto es, por ejemplo, en los paramyxovirus, como el virus que produce la laringotraqueobronquitis. Así, este virus tiene una proteína F de fusión y permite que las células, sus membranas, se fusionen y pues por ahí puede ir viajando el virus por todas las células sin tener que exponerse al sistema inmune, no tiene que salir de la célula. Y la inflamación crónica, granulomatosa gaseosa, es pues la infección en donde produce granuloma que consiste en los histiocitos epiteliales rodeado de un anillo de linfocitos y células plasmáticas, y en el centro hay necrosis. Esto es en tuberculosis y hongos. Y la inflamación crónica no granulomatosa, no caseosa, esto es en enfermedades autoinmunes como sarcoidosis, Bartonella henselae, la enfermedad de el rasguño de gato, Bartonella henselae, Treponema pallidum, sífilis terciaria, es bueno, de hecho, cualquier sífilis. Sífilis, enfermedad de Crohn, también sería otra enfermedad autoinmune, enfermedad de Crohn, y enfermedad colangitis o cirrosis biliar primaria, que le da más a las mujeres. De vasculitis es síndrome de Churg-Strauss. Granulomatosis con poliangitis o granulomatosis de Wegener.